Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta. ¿Cómo estáis viendo? Porque nos encontramos aquí en Skyward. Y chicos, el mapa de las manzanas, o sea, de las manzanas, de las patatas, ha sido destruido. Los señores de QVCraft han decidido cargarse el mapa de Jungle. Bueno, no se lo han cargado, lo han reconstruido, lo han remasterizado, como queréis llamarlo. Y básicamente, pues lo han cambiado totalmente. O sea, el mapa de Jungle se sigue llamando Jungle. Lo que pasa es que ahora, pues tiene dos cofres y es totalmente diferente, como veis. Las patatas, efectivamente, las han quitado, las míticas patatas. Cosa que, sinceramente, no me gusta. O sea, me gustaría que hubieran dejado las patatas. Pero en fin, este mapa mola mucho porque mirad lo que han hecho. O sea, es un mapa de Skyward, el cual, pues, cutre. O sea, puede venir al medio rápidamente y hacer aquí un PvP con toda la gente. Que madre mía, esto puede ser súper épico. Bueno, a ver, de momento parece que no viene nadie, así que vamos a chetarnos un pelín. Hay que estar, vamos, hiper atento aquí, ¿eh? Hiper atento. Vale, a ver, nos quitamos esto, nos ponemos esto. Es que puede venir cualquiera. Le doy. Madre mía, tío, le paso una flecha por cada lado. Tío, flipad con este mapa. O sea, este mapa es la acción pura y dura. Creo que es el nuevo mapa de Skyward. ¿Se ha quedado lagueado o...? No sé, tío. El caso es que este mapa es el nuevo mapa con más acción de Skyward, tío. O sea, confirmado, ¿eh? De verdad, o sea. No, no me tire. Desgraciado. No, tío. Es que, tío, la clave sería ir a por ese hombre, pero si se pone así, pues no puedo. Chicos, de verdad, confirmado, este mapa es el nuevo mapa con más acción de Skyward. O sea, está clarísimo. Es un mapa totalmente lleno de acción porque podemos llegar al medio sin hacer puente y... Madre mía, o sea, esto es una locura. Vale, venga, chicos, vamos a intentar a ver si matamos a este señor. Vale, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues por poco, ¿eh? Nos ha dejado bastante tocadetes. Vale, pues quedaríamos cuatro jugadores en mi primera partida. Realmente, tenemos un team allí. Vamos a ver si consigo tirar de ahí arriba. ¡Oh! Madre mía, cómo me ha esquivado la flecha, tío, el desgraciado. Vale, pues. Está la cosa difícil, realmente, ¿eh? Tenemos un team ahí bastante chetaote. Así que no sé yo muy bien qué es lo que puede ocurrir aquí. Realmente deberíamos de intentar abrir algún cofre por si suena la campana y nos aparece algo más de diamante. Eso estaría muy bien, de hecho. Vale, están allí. Es que no los quiero perder de vista. No, pero hay un team. ¿El team dónde está? A ver, está ahí. Vale. Tengo un cubito de lava. Podría liarla realmente, o sea. Ojo. Podría liarla, chicos. Podría liarla un poco. Lo malo es que, claro, tienen arcos, o sea. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tranquilo, chicos, tranquilos. Vale. Tenemos un tío ahí arriba. ¿Vale? Eso podía pasar. Estaba claro que eso podía pasar, chicos. Cuidadito, cuidadito. Es que quiero liarla, tío. Vale, vamos a intentar meterle un poco de presión a ese tío. Hay un tío arriba que de verdad que me pone muy nervioso porque ese tío sí que tiene ángulo para tirarme fácilmente. Cuidado que como me tiren para atrás. Vale. Acaban de tirar a uno, perfecto. Hijo de tu madre. Vale, no me caigo, no me caigo, no me caigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que sea el mejor del mundo y no pasa nada, chicos. Vale. A ver, señor, ¿cómo le explico yo a usted que me estás tocando la moral? Dios mío. No, me caigo. Podría haber sido muy épico, todo hay que decirlo. Podría, pero no lo ha sido. Bueno, chicos, este mapa no sé por qué, pero me da a mí que va a ser muy guay, o sea, para los próximos vídeos. Así que vamos a jugar otro porque esto partía, porque este mapa es uno de los. O sea, es uno en plan que tiene lo que a mí me gusta. En plan rapidez, agilidad, porque están todas las islas conectadas, ¿sabes? Así que venga, vamos a darle caña a otra partidita. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta, como estáis viendo. Vamos a darle caña a ver qué tal se nos da. Realmente, pues bueno, yo a mí sinceramente en este mapa me gusta irme por el medio rápido. En plan para vivir la acción del medio, ¿sabes? O sea, eso es lo que mola, tío. Así que venga, vamos a darle rápido a abrir los cofres. Vamos a darle rápido a abrir los cofres. Ojo a la frase, ¿eh? Ojo. Venga, comemos aquí la manzanita rica y vámonos ya por medio, ¿eh? Me la juego. Vamos a meterle ahí un poco de bola de nieve para separarle. Ahí está, perfecto. El tío. Oye, oye, me empieza pegando, va más chetado que yo. Está muy complicado, está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. Madre mía. Vamos a ver, porque tengo espada diamante. Creo que puedo con él. ¡Ay, Dios! Vale, tranquilo. Aquí las manzanas de oro son totalmente primordiales. O sea, si no tienes manzanas de oro, estás muerto. O sea, diciéndolo claro. Me cago en tu padre, me cago en tu padre. Con este no puedo, con este no puedo, con este. No puedo en la vida. No puedo en la vida. Hijo de, quita, 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 desgraciado. Hola, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. El tío se ha quedado en plan. Tú, ¿qué haces en mi isla? Vale, chicos. No sé cómo salió de esa, ¿eh? No sé cómo salió de esa, tío. Está a punto de morir, macho. Ese tío es que no me esperaba un tío tan chetado tan rápido. Vale, a esto me refiero, chicos, con este mapa. Este mapa es acción pura y dura, tío. Este tío me ha quitado el medio por toda la cara. Vale, se va para arriba, parece. Sí, efectivamente se va para arriba. Vamos a intentar bajarle ahí un poco la vida.
Yo creo que el tío no tiene ni pajolé de dónde le estoy disparando. Vale, vamos a ir a por él, ¿eh? ¿Tengo cubelaba? Tengo cubelaba, tengo cubelaba. Vamos a ir a por él, vamos. 100%, no sé si me van a tirar, no tengo ni pajolé idea. Pero a ver si puedo sorprender. No, mierda, mierda. Oye, 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 me tengo que ir. Hijo de tu madre. Hijo de tu... Venga ya, tío, pero ¿cómo me puedes empujar tanto con una flecha? Ay, Dios, quedábamos tres. Bueno, en fin, otra partida, chicos, va. Pues nada, chicos, yo creo que realmente este mapa se ha convertido en mi mapa más... O sea, en mi mapa preferido, realmente. O sea, yo creo que sí. Es un mapa muy chulo, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Si jugáis Skyward y tal, bueno, a lo mejor hay gente que verá solamente vídeos y habrá gente que jugará. Pero si jugáis, os lo recomiendo totalmente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ve tan oscuro? No lo sé. Bueno, en fin. O sea, que está muy guay, chicos, de verdad. Está muy chulo. Me cago en tu... Y no, no puedo tirarle, no puedo tirarle. ¡Ah! ¡Me escapo, me escapo, me escapo! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero cómo puedo ser tan bueno? Me toqué, me toqué. ¡Madre mía! Tío, ¡iros de aquí, desgraciado! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡Dios mío, lo que acabo de hacer! No me salte, no me salte, no me salte. Me tengo que ir para arriba, chico, me tengo que ir para arriba, me tengo. No, me salta, me salta. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy más muerto que muerto, o sea. Se ha caído en el salto, creo, ¿eh? Se ha caído en el salto. Qué lamentable. Bueno, chicos, no preguntéis cómo salió de esa porque no lo sé, ni yo. O sea, no preguntéis, por favor. Muy, muy épico, ¿eh? O sea, muy épico lo que acaba de suceder ahí, tío. O sea, me queda medio corazón, creo. Bueno, en fin, vamos a ir a por este tío. Estoy viendo huevos volar, estoy viendo huevos volar. Es que este mapa es muy random, tío. Va, chicos, vamos a por la última partidita, así que sí, la última ya de todas. Y ya pues vamos por finalizar este vídeo, así que vamos a intentar hacer una buena actuación. Venga, va, chicos, a ver si ahora no me viene un tío nada más empezar. Sería un bonito detalle, la verdad. Así que venga, vamos a ponernos por aquí nuestras armas y todo. Por si acaso, bueno, aunque venga, pues le metemos ahí con el pico. Vale, pero yo creo que ahora no van a venir. Bueno, en fin, vamos a irnos para el medio, ¿eh? Sinceramente, voy bastante bien. Tengo manzana de oro. La verdad es que en este mapa le toca mucha manzana de oro. No sé si será para incitar a tirar al medio. No tengo ni pajolera idea, la verdad. Pero ya sabéis que la manzana de oro nos da bastante potencia. Así que venga, vamos para el medio y vámonos a la acción, chicos. Desearme suerte. Porque realmente. ¡Oy, oy, oy! Qué bien nos viene esto. Esto es lo que mola, tío. Que en el medio pongan cosas chetadas. Vale, a ver, este tío no tiene ni casco, o sea. No, 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 no me la vas a liar, compañero. No me la vas a liar, tío, está muy cerca, está muy... Me cago en su padre, hay que comer porque viene otro, Vale, vale, pegaros entre vosotros, ahí está. Pegaros entre vosotros, no, ese tío se está esperando. Ay, qué desgraciados. Madre mía, la que me están metiendo entre los dos, niño. Venga, venga, lo tiro, vamos. Viene otro, hay que irse Hay que saber cuándo quedarse. Vale, vale, no viene, no viene. Uf, vale, 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 tranquilo, chicos, tranquilo. No hay nadie aquí, ¿no? Adiós. Dime que te caes, dime que te caes, por Dios. Se cae, se cae, se cae, buenísima. Vale, 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 vale. Uf, hasta la cosa y tensa, ¿eh? Muy tensa, tío, me encanta este mapa, tío, de verdad. A ver, señor, tú no sé por qué estás en el medio si no tienes nada. Lo tiro. Madre mía, vaya flechazo lo he medido. Quedamos tres, chicos. Es que las partidas son hiper rápidas, tío. O sea, terminan en 3 segundos. Vale, estoy viendo a los dos que quedan, perfecto. Pues si veo a los dos que quedan, perdonad, señores, que os diga, pero vuestro tiempo aquí está contado. Vale, voy mucho machete que yo. Están los dos al ritmo de los dos, mira. O sea, para que después digan que los pueblos opuestos se atraen. O sea, no, 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 no. ¿Qué es esto, tío? No sé qué, o sea, no sé, dice algo de un león y una jungla. A ver, señor, vas a pillar, tío, o sea, vas a pillar, lo siento. Yo lo siento mucho por ti y tal, pero voy machete que tú, ahí está. Cuidado porque el otro... Vale, va a venir, efectivamente, y va, o sea, estaba claro que iba por tu y la, iba... Aprovechar la oportunidad. Viene a matarle con flecha. ¿Cuántas flechas me quedan? ¡Oh! 64, compañero. Vas a caer. Vas a caer con flechitas. Sí, sí, chicos. Vamos a tirarle con flechita, ¿eh? Me hace bastante ilusión, de hecho, matarle con flechas a este campero. O sea, los camperos hay que hacerles sufrir, chicos. Ya lo sabéis. A ver, vamos a ponernos esto un poco más así. Para que no nos pueda tirar. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Y desde aquí arriba le hinchamos a flecha, chicos. Ahí está, perfecto. A los camperos, chicos, a los camperos. Mira, mira la que tiene aquí. Tiene una muralla, tío. O sea, tiene un maldito búnker, macho. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Dejar un pedazo de like y favorito si os ha molado esta partidita de Skyward. Ha estado muy guay esta partidita. Y el mapa, la verdad es que yo creo que es mi nuevo mapa preferido, sinceramente. Es un mapa muy, muy guapo. O sea, con mucha acción. Tienes que saber cuándo estar en el medio, cuándo irte. Y no sé, decisiones rápidas en tiempos cortos. Eso es lo que me mola. Así nada, pues like, favorito, suscribiros, que te ha sido ustedes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.